¿Qué está pasando, Lulette? Un campo magnético está causando una interferencia. Mejor volaré fuera de él. ¡No! Si el imán lunar hace esto, eso nos guiaría a mi roca especial. Hay que encontrarlas todas, Gecko. Inténtalo, Lulette. Lo haré. Sujétense, porque no será un viaje agradable. No tan brillante como dominar al mundo. ¡Claro que sí! ¿Ya viste ese baile? Sí me gusta. Pero cuando me apodere del mundo, podré hacer lo que yo quiera. ¡Súper camuflaje de Gecko! Pero no hay nada mejor que ver esto. ¡Te tengo, Catboy! ¡Yo también te tengo! ¡Oh! ¡Hagan algo, ninjalinos! ¡Tras ellos! ¡Reptiles roñosos! ¡Nos falta un plan! ¡Uno que podamos seguir porque eres pequeño! ¡No soy tan pequeño! ¡Y aún puedo ser su líder! ¡Andando! ¡Oh! ¡Este es una... huellas! ¿Cómo encontraremos el tren ahora? ¡Vista de búho! Veo algo más adelante. Algo... ¡veloz! ¡Ahí está! ¡Es el tren! ¿Ves? Te dije que era veloz. Veamos quién lo conduce. ¿Romeo? Hola, ¿qué tal, héroes en pijamas? Te vimos conduciendo tu laboratorio. ¡No era yo! ¡Nadie lo conduce! Hizo cortocircuito y se activó solo. Por suerte tengo este tren súper veloz para atraparlo. ¿Eh? Pero, ¿de dónde salieron estas vías? ¡Fácil! ¡Ja! Gracias a mi invento, la guía de la vía. Hace vías en cualquier lugar. ¡Vaya! ¡Está de lujo! Y lo que es aún mejor es que la parte de atrás vuelve a recogerlas otra vez. ¡Pero, Romeo! ¡No necesitas el tren! ¡Alcanzaremos tu laboratorio! ¡Ja! ¡No debo
devolveré el tren cuando tenga el laboratorio. ¡Nunca! Ay. Con mi laboratorio puedo hacerlo aún más veloz. ¡Seré el villano más rápido del mundo! ¿Eh? ¡Ajá! ¡Laboratorio, ahí estás! ¡Ja! ¡Adiós, héroes en pijama! Creo que perdieron este tren. Hay que evitar que atravese el laboratorio y que vuelva el tren más peligroso. Enseguida, Ululet. ¡Aquí vamos, Romeo! ¡Piloto automático! ¡Vista de búho! Ok, un pajarito me dijo que está... ¡ahí! ¡Gato móvil, ocúltate! ¡Qué sincronía! ¡Tengan! ¡Vayan detrás de esos árboles y sujétenla cerca del suelo! Si vamos a detener a Romeo, hay que detener a su robot primero. Y ahora, Ululet. Ahora, la fabulosa Ululet usará sus asombrosos poderes primero. Ahora, supera alas de búho. Luego, visión de búho. ¡Yujú! Mira, Romeo. No tienes mi libro favorito. ¿Qué? ¡Ve por él, robot! Tendrás que esforzarte más. Dame ese libro, alto. ¡Ja! ¡Ve por él! No alentes. Quédate quieta un segundo. ¡Ve, robot! ¡Atrápala! ¡Ja! ¡Te engañé! ¡No, robot! ¡No, alto! ¡Oh, oh, 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 oh! Tu libro de Flora Flash nos fue útil después de todo. ¡Despierta, chatarra vieja! Gracias, ama. Ya me siento mucho ¿qué? Mejor. ¡Ululet no es tu ama! ¡Soy yo! Ululet es un genio. Por mis bigotes. Creo que la caída hizo más listo a ese robot, Romeo. ¡Sí! ¡Eso es, robot! ¡Atrapa a ese villano y síguenos! ¡Ya! Volvamos esos libros a la normalidad. ¡Camaleones cósmicos! ¿Qué estás haciendo, gato insoportable? ¡Catboy! ¡Dejemos solo el salto excavador! ¡Puedo detener a Romeo con él! ¡No! ¡Kiko! ¡Solo yo! ¡Catboy! ¡Bien! Si no me dejas usar el salto excavador, voy a usar el jetpack. ¡No, Kiko! ¡Ten cuidado! ¡El jetpack es muy peligroso! ¡Uy! ¡Oye! ¡Hacerse mucho daño! Debí dejarlo usar el salto excavador. ¡Catboy! ¡Auxilio! ¡Descuida, Ululet! ¡Te sacaré de ahí! ¡Wow! ¡Al fin! ¡Superé las de búho! ¡Ups! El jetpack es muy difícil de... ¡Cuidado! ¡Ja! ¡Al fin ya tengo mi jetpack! ¡Ahora me apoderaré del mundo! ¿Debería empezar con mi enlamador efervescente o con el aplastatrón? ¡Ay, no! ¡Planeaba usar el apestador! ¡Soy magnífico! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Tengo una idea! ¿En serio, Catboy? ¿Vas a intentarlo con el salto excavador? No, sé que no puedo usarlo tan bien como Gecko. Así que es hora de ser un héroe y dejar que sea su turno. ¡Camaleones cósmicos! ¡Sube, Catboy! ¡Hay que hacerlo!
hacerlo juntos. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué bien! Los famosos Billy y Mac peleando como gatos y búhos. ¡Super salto felino! ¡El increíble Gatboy se sujeta de la cola del aterrador pterodáctilo! ¡Wow! ¡Te sacudiré, gatito miedoso! ¡Wow! En pijamas. Ululet, no metiste la mano. Ya no hay rencor, ¿verdad? El que hayamos vencido a Romeo no me hace olvidar que me asustaste. No, pero te dije lo siento y no te asusté tanto. Claro que sí. Ok, ¿me puedes perdonar? Lo siento, no. ¡Aguarda, Ululet! ¡No! ¿Cómo moverse en el hielo? ¡Super agarre de lagarto! ¡Ja! ¡Hola, Romeo! Con mi super agarre de lagarto, soy mejor que yo en el hielo. ¡No sueñes! ¡Mi labogán lo diseñó un genio! ¡Yo! ¡No hay forma de que sus mentes miniaturas puedan vencerlo! ¡Ya veremos! ¡Vamos, Gecko! ¡No me atrapas! ¡Super fuerza de Gecko! ¡Oh! ¡No! ¡Te tengo, Romeo! Descongelar los héroes en pijamas. ¡Oh, sí! ¡Bien hecho, Gecko! ¡Este plan fue fantástico! Sí, discúlpanos por no haberte hecho caso antes. No, es mi culpa. Cuando tengo una buena idea, tengo que defenderla. ¿Dónde están? Creo que Romeo se quedó congelado del susto. ¡Insectos en pijamas! ¡Siempre arruinan mi diversión! Ya se han equivocado demasiado. Es hora de probar a las mariposas como mis nuevas aliadas. No irán a ningún lado, mariposas hermosas. ¡Rápido, Luna! Los héroes en pijamas vinimos por las mariposas. ¡Ah! Oh, muy bien, polillas. ¡Última oportunidad! ¡Desháganse de esos héroes! ¡Wow! ¡Suéltenme! ¡Alto! Tus polillas están ocupadas, Luna. Te apuesto mis 9 vidas a que no puedes detenerme. ¡Claro que puedo! Con mis nuevas aliadas. ¡Que van tras él, mariposa! ¡O las atraparé con mi imán lunar! No es como si lanzaras leones y tigres contra mí. ¡Catboy, el atrapa mariposas al rescate!
mis amigos. ¿Listos para hacerlo juntos? ¡Ya! ¡Ah! ¡Deténganlos! ¡Como sea, deténganlos! Romeo. ¡No! ¡Mi supercomputadora! ¡Se acabó, Luna! Poner al lagarto y al gatito dentro de mi nueva guarida. Serán unas lindas estatuas. Oye, Ululet, que no tiene amigos. ¿A ti también te gustaría decorar mi guarida, Ululet? Ah, es hora de ser héroes, creo. Ok, en serio voy a darte el búho. Ah, la luna es tuya, pero deja ir a Gecko y a Catboy. ¿Estás diciendo que es mío desde hoy? ¿Para siempre? Sí, para siempre. ¿Puedes liberar a mis amigos? ¡No! ¿No? Pero... ¿Qué? ¿Se te olvidó que soy una villana? Ahora voy a completar mi colección de estatuas en pijama. ¡Ululet! ¡Torbellino! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Al búho deslizador! ¡No! ¡Mi estatua! Es decir... lamento haber tomado la estatua. ¿En serio? Sí, pero es que la estatua me gustó mucho. ¡Ululet, vámonos! ¡Tenías razón! Sí, ella la robó y ya lo admitió. ¡Vámonos! Un segundo. Es hora de ser un héroe. Ten, dije que te lo daría. Y lo digo en serio esta vez. ¿En serio? ¿Para mí? Sí. ¿Alguien me lo dio a mí? Y yo te lo doy a ti. ¿Y sabes qué? Se siente bien, pero promete que algún día se lo darás a alguien más. Ah, ok. El ninja nocturno lo hace todo bien. Tal vez. ¿Ah? Pero yo tengo el pastel. ¡Sí! ¡Gracel! ¡Camaleones cósmicos, Catboy! ¡Tienes mi pastel! ¡Wow! ¡Pero mira ese pastel, Gecko! ¡Oh, es fantástico! Pero él no quiere uno del maestro Fang. ¡Llevámonos! Pero... Oh. Oigan, chicos, aguarden. ¡Wow! ¿Qué sucede? ¡Wow! ¡Catboy! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Te tengo! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Ninjalinos! ¡Cuidado con mi pastel! ¡Lástima, Aguafiestas en pijamas! ¡El pastel es mío! ¡Adiós! ¡No! ¡Espera! ¿Qué quieres ahora? ¿Y si jugamos otro juego? ¿O tienes miedo de que te ganemos otra vez? ¿Miedo? Bien, jugaremos a las sillas musicales. Y para el ganador... ¡Wow! ¡Muchos globos del Maestro Fang! Saldré en la primera ronda e iré por mi pastel. Mantengan ocupado al ninja nocturno para que lo logre. No puede ganar. ¡Globos! Ok, ¡globos! Catboy. Oh, ok. ¡Jaya! Bien, cuando pare la música, todos se tienen que sentar. Sí, encuentran silla. ¡Música! ¡Cumpleañero! ¡Ay, no puedo creerlo! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Jamás vencerán al ninja nocturno! ¡Super agarre de lagarto!
pegajosa, mancha pegajosa, mancha pegajosa. ¡Cuidado! ¡Deja de ayudarlo, pequeño ninjalino! ¡Super velocidad! ¡Te tengo! ¡No es justo! ¡Los héroes en pijama siempre arruinan mis planes! ¿Catboy? ¿Qué estás haciendo? ¡Ayudando! Un héroe ayuda a quien sea, incluso al enemigo. Oh, supongo que tienes razón, pequeño ninjalino. Debo dar las gracias. ¡Vamos, ninjalinos! ¿Eh? Hay que decir adiós. ¿Por qué me golpeaste? Creo que quiere jugar. Es bueno para atrapar. ¿Qué? ¿Crees que no te alcanzaré? Bueno, nadie juega esto mejor que yo. ¡Te alcanzaré! ¡Te alcancé! Esto mantendrá al ninja nocturno y a sus ninjalinos ocupados. ¡Héroes en pijamas, salten de alegría! ¡Porque esta noche salvamos el día! Ok, chicos. Veamos si nuestro tablero nos dice de quién es la huella que encontramos. Ten, es un brazalete de la amistad. ¡Oh, wow! ¡De lujo! Oye, si lo haces por la entrada extra... Oh, vamos. Eres mi amigo. ¿Por qué no usarías mi brazalete? Tienes razón, Ululet. Eres la mejor. ¿No lo crees, Gecko? Claro, el brazalete es lindo. ¿Pero es mejor que esto? ¡Un gato! ¡Azul como yo! ¡Gracias, Gecko! Veamos si nuestro supertablero nos dice de quién es la huella que encontramos. A no ser que tengan algo más para mí. Yo creo que sí. Aguarda. Siempre tengo algo en el búho deslizador y es tu favorito. ¡Un melocotón! ¡No hay nada mejor! Espera, creo que sí lo hay. Yo también tengo algo más para ti. ¿En serio? ¿Y qué es? ¡Ups! ¡Ensucié la huella! Al menos las entradas están bien. ¡Descuida! Encontraremos a ese villano de cualquier forma. Sí, claro. Buscaremos en el búho deslizador. ¡Sí! ¿Tienes más refrigerios aquí? ¡Oído felino! Creo que alguien usa un micrófono. ¡Super salto felino! ¡Super ala de búho! ¡Super agarre de lagarto! ¡Ahí! ¡Brillante y dorado es! ¡Yo canto siempre con él! ¡Geckos galopantes! ¡Luna se llevó el micrófono dorado para dar su propio concierto! ¡Lo tengo! Pero apesta mucho. Pero no tanto como estará la ciudad si Romeo lanza ese huevo de dinosaurio. Ok, héroes en pijamas, hay que detener a Romeo antes de que sea tarde. Ahora que recuperamos el Gecomóvil, le mostraré a Romeo qué puede hacer. Solo que se pudra un poco más y será el huevo más apestoso del mundo. ¡Ya casi está podrido! ¡Ya no podrán detenerme, insectos! ¡Llegó la mega peste! ¡Gecomóvil giro y golpe! ¡Lo tengo! ¡Ups! ¡Ya no lo tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala suerte tienes! ¡Ineptos en pie!
¡No! ¡Aplastaré este huevo! ¿Qué? ¡No! ¡Aquí no! ¡Me las pagarán, héroe Cepillamán! Ahora hay que despudrir ese huevo gigante. ¡Aléjate del cuartel enseguida, Luna! Cuando esa puerta se abra bien, yo estaré adentro y ustedes afuera. ¡Atrás! ¡O destruyo este cómic! ¡Fuera! ¡Fuera! Bien hecho, polillas. ¡Catboy! ¡Bien! ¡Una polilla atascó la puerta y no cierra! ¡Bloqueen la entrada mientras la cierro! Valioso cómic, insectos. Si no quieren que les suceda nada, no traten de detenerme. ¡Ya verás! ¿Ah? ¡Ah! ¿Pero quién está volando esta cosa? Yo lo hago. Eso es, Gecko. Ayuda, Ululet Catboy. Yo me encargo de Luna. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se lo buscaron, insectos en pijamas! ¡Despídanse de su precioso cómic! ¡No! ¡Super Santo Felino! ¡Ay, no! ¡Pesas mucho! ¡No te aguanto! ¡Gracias, Gecko! ¡De nada! ¡Fue suerte! ¡Pero ya dejaron una puerta abierta! ¡Gané otra vez, insectos! ¡Olvidaste a alguien! Ahora ya puedo dejar de salir. ¡Sí! No puedo creer que me haya vencido un lagarto resfriado. Aunque tenga que estar adentro con super estornudos, Gecko es una parte importante del equipo. ¡Espera! ¡Mi super maniobra! ¿Recuerdas? ¡Aquí viene! ¡Super salto felino! Pero detener una enorme sí lo es. Esto sí llegará a los libros de récords. ¡Cuidado, Catboy! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Mi gato móvil! ¡Lo había lavado! ¿Qué quería? ¿Cómo que fracaso épico? No tengo que oír sus ideas tontas. Yo soy el villano. Haremos la super maniobra a mi modo. Sé que este plan no funcionó, pero el siguiente sí. Aún no he terminado, insectos en pijamas. ¡Ya verán! No puedo creer que mi super maniobra no sirvió. Olvida tu super maniobra, Catboy. Hay que cumplir la misión. Pero es mi oportunidad de hacer algo en verdad heroico. ¡Por mis bigotes! ¡Lo perdimos! ¡Vista de búho! ¡Ahí está! ¡Prepárate para mi super maniobra, ninja nocturno! ¡Oigan! ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡Se saltó la mejor parte! ¡Haciendo nada! ¡Todo es gracias a mi caja!
Caja del Mal y la simple transfigumificación. Todo es mi culpa. Yo traté de hacer lo mismo una y otra vez para detener a Romeo. Si no hubiera querido hacer las cosas de una sola forma, Romeo no habría terminado su caja. ¡La gran caja del mal! Si me necesitan, estaré adentro. ¡Hablando por teléfono! Jamás entraremos ahí. Así es, Catboy, pero tal vez podamos traer a Romeo aquí. ¡Es hora de ser héroes! Bien, ¿qué voy a hacer? ¿El alcalde Romeo o el rey Romeo? Amo, tienes que ver afuera. ¿Mi laboratorio se mueve? ¡Es imposible! ¡No está cargado! ¡Ah! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Robot! ¡Super velocidad! ¿Qué? ¿Por qué no funciona? ¡Se estaba moviendo! Sí, se movía. Gracias a mi super fuerza de Gecko. ¡Me engañaron! ¡Mi caja! ¡Mira cómo grabo mi hermosa cara en la luna! ¡Super fuerza de Gecko! ¡Wow! ¿Qué fue? ¡Yo con mi super fuerza de Gecko! ¡Tengo un laboratorio que salta y un robot! ¡Ni con sus mascaritas van a poder vencerme! ¡Yo lo superé! Así es. Distraerte era la primera parte de mi plan. La segunda son mis refuerzos. No esperabas esto, ¿verdad? ¿Ustedes trabajan con Luna? Te quiere detener tanto como nosotros. ¡Deja la Luna en paz, Romeo! ¡Es mía! ¡Jamás! Es hora de la tercera parte del plan. Luna, enseguida. ¡Ataque de cosquillas! Afirmativo. Las polillas, Luna, Romeo y el robot están ocupados. Ahora el siguiente paso del plan. ¡Super fuerza de Gecko! ¡Lo tengo! ¡No puedo apuntar el láser! ¡No sin el telescopio! Ok, se acabó la diversión. ¡Fuera! ¡Fuera, polillas! ¡Oye! ¡Mira por dónde vas, laboratorio! ¡Trae el telescopio, robot! ¡Ya es tarde, robot! ¡Velocidad! ¡Listo! No comprendo. No comprendo. ¡No puede ser! Se acabó, Romeo. El telescopio ya no te sirve. ¡Te vencimos! Un paso a la vez. Aún tengo mi láser espacial. ¿Qué estás haciendo, Luna? ¡Suéltalo! Haré lo que tú digas. Espérame, amo. Oye, Luna. Trabajamos muy bien juntos. ¿Te unes al equipo? Fue divertido, pero ya nos vamos. Adiós, pijamitas. No veo a Romeo por aquí. ¿Usaste la vista de búho? Sí, yo le llamo vista felina. ¿También tienen mi vista de búho? ¡La probaré! ¡Visión de Gecko! ¡Ya vi a Romeo! ¡No! ¡Creo que lo tengo! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ups! ¿Cómo usas tu vista de búho para ver cosas tan cerca? ¡Ah! ¡Oye! ¡Hice un giro! ¡Creo que ya vi a Romeo! ¡Por ahí! ¡Oye! ¡No lo estás haciendo bien! ¡Ay! ¿Estás bien? Sí, pero me atoré. ¡Chicos, se va a escapar! Una vez más y tu capa estará libre. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Hay que ir tras él! Volar es lo mío. ¿Por qué no bajan? ¿Por qué? ¡Volar es asombroso! Además, si todos volamos, lo atraparemos más rápido. ¿Y si nos enseñas trucos? ¡A detenernos y hacer un giro! Bien, traten de seguirme. ¡Gecko Galopantes es muy veloz! ¡Claro que sí! ¡Vamos!
poderes de búho son buenos, pero cuando tenga el resto de sus poderes, seré invencible. ¡Ven aquí, plumífera! ¡Ay, no! ¡Es una trampa! ¡Ay, no! ¡Pero no nos dijiste cómo! ¡Wow! ¡Por mis bigotes! ¡Maniobra aérea 77, ahora! ¡Pero!
famoso? ¿Dijiste de frente? Está muy bien. ¡Replieguen las manchas de remolque! ¡Otra máquina voladora fuera de acción! ¡Unas más y seré el único y el mejor volador en el cielo! ¡Mucho mejor que tú, cerebro de pájaro! ¿Qué quiso decir con ser el único volando en el cielo? Tal vez vaya a robar el globo aerostático del show aéreo. Y también todo lo que pueda volar. ¡Ululet, tras él! Pero el búho deslizador no sirve. No lo necesitas, Ululet. Vuelas mejor sin él. No puedo. ¿De qué hablas? Digo que él es muy bueno. No soy tan buena volando como él. ¿Qué? ¡Eres maravillosa volando! No es tu culpa que arruinara el búho deslizador con sus manchas. Sí, y te ayudaremos. Hay que llevarlo de vuelta al cuartel y luego visitaremos el museo. ¡Ah! ¡Ah! Oye, eso no fue difícil. Por suerte recordé que el museo tiene este avión antiguo. ¡Super Tren, haz lo peor! ¡Villa Romeo, pronto surgirás! ¡Ataca! ¡Oye, Romeo! ¡Llegas tarde, gatito bonito! ¡El mundo es mío! ¡Por aquí, Romeo! ¿Lagartija? Sería más fácil que aparecieran a la vez. Así se lo explicaría una vez. Llegas muy tarde. ¿Qué están haciendo con las manos? ¡Rueda voladora! ¡Justo a tiempo! ¡Ah! ¡Llegamos todos a la vez! ¡Tu plan terminó! ¡No! Yo quería aventar. ¡Catboy! Funcionando. Y cuando lo logres, nosotros también estaremos juntos para detenerte. ¡La tengo! Ahora la llevaré hasta el cuartel. Pero un intento no hace daño. ¡Super Fuerza de Gecko! ¡Ups! ¡Gecko! ¡Ja! Arruinó su plan. Y sus piernas de lagartija no le sirvieron de nada. Ahora vean al maestro ninja usando toda su fuerza. ¡Super Golpe de Ninja! Gracias. ¿Por qué no lo intento una vez más? ¿Eh? Pero... Tendré mucho cuidado. Sé que puedo conseguir el medallón. En especial con mi triple super golpe de Gecko. ¡Ja! Ese lagarto no sabe golpear. ¿Ah, sí? Yo lo voy a lograr. Ya verás. ¡Ataque de ninjalinos! ¡Uno, dos, tres! ¿Eh? ¡Soy lo suficientemente fuerte! ¡Rompe rocas de Gecko! ¡Pero no se rompe! ¡Una vez más! Hay un punto en que esto se vuelve tonto. ¿No fue cuando el ninja nocturno hizo su patada split saltando desde un poste? ¡Ah!
chicos. Hay que concentrarnos y ayudarnos a estar alerta. ¡Ok! ¡Línea recta! ¡No! ¡Recta! ¿Vinieron por más héroes en pijamas? Creo que ya tuvieron suficiente. ¡Necesitamos otro plan! ¡Está fuera de control! ¡Salgamos! También eres torpe, Romeo. Tendrás que revertir la torpeza de todos. ¡Eso nunca! Tal vez sufra de tropezón torpe, giros locos y dedos resbalosos. Pero jamás destruiré mi hermoso rayo de torpeza. ¡Ja! Entonces, reviertes la torpeza destruyendo el rayo. ¡No! ¡No quise decir eso! ¡Wow! Ya es tarde. Ya te descubriste, Romeo. ¡Wow! ¡Ah! ¡Ja! ¡Son muy torpes! ¡Vean cómo escapo! Romeo es muy torpe para conducir. ¡Wow! ¿Pero cómo vamos a detenerlo así? ¡Lo tengo! Cuando tratamos de no ser torpes, fuimos más torpes. Estrellamos el gato móvil. ¿Sí? Así que hay que usar nuestra torpeza. Dedos resbalosos, giros locos y tropezón torpe. ¡Como un poder torpe! ¡Camalones cósmicos! ¡Wow! ¡Pero el laboratorio está zigzagueando! ¡Vamos! ¡Ahí ya! ¡Ríndete, robot! ¿O devuelves los juegos del parque? ¿O vas a probar la patada de dragón del maestro Fang? ¡Y el tornado de dolor de Kick Maggie! Negativo. ¿Eh? ¡Tú lo pediste! ¡Ja, ja! ¡Ay, ya! ¿Se encuentran bien? Estamos bien. El maestro Fang y Kick Maggie son súper rudos. Aunque no suelen golpearse entre sí. Podemos trabajar juntos y detener al robot. Yo puedo ser Super Flash. Lo siento, ella no pelea con el maestro Fang. Puede ser Sloppy, el ayudante canino. Ladra si hay peligro. ¡Rur, rur! Pero no quiero ladrar como perro. ¿Ah? Oigan, pijamas inútiles. Vean cómo se hace. ¡Ya basta de juegos! ¡Tienes que escucharme! El robot está distraído. Hagámoslo ahora. ¿Ahora? ¿Listo, Kick Maggie? ¡Claro que sí! Usaré mi velocidad para hacer una patada de grulla veloz. Y yo mi superfuerza para un golpe poderoso de Kick Maggie. ¿Pero y yo qué? Lo siento, pero Sloppy no tiene golpes especiales. ¡Ok! ¡Vamos! Ya les dije que no soy Sloppy, pero sí seré Super Flash. ¡Tienes que escucharme! ¡Negativo! ¡Oh, vamos! Oye, robot, última oportunidad para que entreguen los juegos del parque. No dejaré que me quiten a mi robo amigo. Es mi nuevo mejor amigo. ¡Robot, te atrapamos! Kick Maggie y el maestro Fang siempre atrapan al villano, aunque el villano sea un robot. Y no me olviden. Es Super Flash con su nueva y mejorada patada Super Flash. Si todo vuela hacia el cuartel, podría derribarlo. Héroes en pijamas, hay que evitarlo. Ponte a salvo, Bertie. ¿Quieres ayudar? Ok, vamos. Super fuerza de Gecko. Vamos, Gecko, podemos hacerlo. No lo creo. Mi cuartel con energía lunar es invencible. Con mis cristales adentro, todo esto va a ser mío. Ah, oh, ya se hicieron, amiguitas. Sí, y Bertie y yo te detendremos. ¡Ululet! ¡Detendremos las puertas mientras entras al cuartel y apagas el rayo! ¡Ja! ¡Lo cerré magnéticamente! ¡Jamás van a entrar! Hay que lograr entrar al cuartel. ¿Tienes un plan? Ok, Bertie. Confiaré en ti. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer ahora, plumas? ¡Ah! ¡Eres una ave traidora! ¡Ven aquí!
Muy bien, Birdie. Iré a ayudar a Catboy y a Gecko. Apaga el rayo lunar. ¡No! ¡Se mueven! Se salvó. Ahora volveré a mi plan. Iré por el arte del museo y me desharé de todo. Ya es tarde, ninja nocturno. Ya escondí el arte donde jamás lo encontrarás. ¿Qué? ¿Voy a desperdiciar el resto de la noche buscando el arte de los niños para robarlo otra vez? ¿Qué no puedes disfrutar de tu hermosa estatua? Si la llevo a casa, podré verme desde cualquier lugar donde esté. Podré verme todo el tiempo. ¡Llévensela, Ninja Linos! ¡Sí! Pero quiero que recuerden esto siempre. Yo soy el mejor artista del mundo. ¡Super velocidad! ¡Baja esos vehículos, Romeo! Vehículos, pero también se aplastará tu laboratorio. Ahora que ya sé lo que hacen estos botones. ¡Héroes en pijamas, ahora! Pero nuestras bicis también son buenas. Tal vez no hagan lo que nuestros vehículos hacen, pero nos ayudaron a recuperarlos. Pero no ayudarán a devolver todos los autos. Para eso está la superfuerza de Gecko. Héroes en pijamas, salten de alegría. Porque esta noche salvamos el día. ¿Eh? ¡Oye tú, en Blue
demostrar que sé sobre jardinería, aunque no asistí al club. Descuida, Ululet. ¿Tienen alguna idea? Los escucho. En verdad lo haré. Pensando, pensando... ¡Están por todos lados! ¡Oh! Van hacia donde las lleva el viento. Esperen, ¿es una gran idea, Gecko? A donde las lleva el viento. Solo hay que hacer que el viento sople en la dirección correcta. Y ya sé qué hacer, pero necesitaré ayuda con la jardinería. ¿Cuál es el plan? ¡Síganme! ¡Es hora de ser héroes! Debo distraer a Romeo hasta que Gecko detenga ese reloj. Pero amo, ya la había atrapado. ¿Quejándote otra vez? Lo importante es que tenemos a Cerebro de Pájaro. Atrápame si puedes, Romeo. ¡Supervelocidad! ¡Dejen de distraerme! ¡Tengo que desacelerar esta ciudad! ¿Otra vez? Pues no me vas a distraer de nuevo. ¡Super salto felino! ¡Llegaron muy tarde, héroes en pijamas! Ahora le dispararé a toda la ciudad. ¡Ay, no! ¡Es una fiesta, amigos! ¡Será explosiva! ¡Super fuerza de Gecko! ¿Qué? ¡Sí! ¡Lo hiciste, Gecko! ¿Cómo llegaste ahí? ¡Eres muy lento! Tal vez sea lento, pero como no me distraje, logré llegar aquí antes. ¡Los odio, héroes en pijamas! ¡Ya llegará mi hora! ¡Llegará!